Me llamo Mario Flores Rodríguez, soy egresado de aquí de Acatlán y trabajo en la revista Chilango. Es una persona de entre 25 y 40 años que le gusta divertirse, que ya trabaja, que lleva al menos 5 años en alguna empresa o en algún lugar trabajando. Y lo que le gusta es entretenerse los fines de semana, ya sea con los que tienen hijos o los que les gusta ir a bailar, los que les gustan eventos culturales gratuitos, les gustan mucho las cosas gratis. Una oferta gastronómica increíble, o sea, puedes encontrar N cantidad de comida de toda la República y también comida de internacional que está muy bien hecha. El magnífico tráfico que todos vivimos día a día, que es, a veces es complicado, pero que te permite a veces tener como esas pausas cuando vas de un trayecto a otro y ver pues, cosas súper raras, ¿no? Por ejemplo, algún día en Navidad puedes ir en el transporte en tu carro y ves de repente el taxi atiborrado de piñatas, ¿no? ¿Qué te dice? Que la ciudad tiene ese feeling o ese tono de ser como súper multicultural. Pues de día, digo, están como los básicos, que puede ser darse un rol por el centro. En el centro puedes ir a varios lugares, ya sea está una terraza que está en la Torre Latinoamericana, que es un cafecito, que tiene una vista espectacular para disfrutar tanto de Bellas Artes, como de la Alameda y toda esta cuestión. Otra es el Centro Cultural España, que permite como una gran oferta pues, cultural. Ese ahí se las puedo decir que es como doble, porque en la noche tiene una terraza donde siempre hay pues, músicos o propuestas, DJ sets, con buenos tragos, chelas, todo tipo de cosas. ¿Qué otro lugar? Para comer pueden ir a, si les gusta la comida mexicana, en la Condesa hay un lugar que se llama Pasillo de Humo, que le rinde homenaje al famoso Pasillo de Humo en Oaxaca, ¿no? Ahí pueden encontrar tlayudas, todo este tipo de comida oaxaqueña con cecinas y chapulines, todo este tipo de situaciones. ¿Qué otro? Está el Museo Nahuacalli, que fue construido por Diego Rivera, y ahí pueden encontrar como mucha historia sobre Diego, sobre Frida. Aparte que el lugar es como súper monumental, tiene una arquitectura súper padre. N cantidad de exposiciones que llegan a la Ciudad de México. Pues los museos, la oferta cultural es muy buena. Hay un espacio, el espacio Audiorama en Chapultepec, que son unas como banquitas entre el bosque y como conectados con bocinas. Te puedes ir a leer ahí o simplemente reproducen diferentes sonidos de naturaleza, de la ciudad. Es como muy tranquilo para relajarse. Los chilangos que les gusta mucho bailar, ahí está el famoso Mama Rumba, para los que les encanta ahí darle con todo. Patrick Miller para los chavorrucos o los no tan chavorrucos. También hay un lugar que se llama el 5 Jazz, que es un tipo de speakeasy, donde pueden ir a echar un trago y escuchar muy buen jazz en vivo. Ese es en el centro. ¿Qué otro lugar pueden ir? Para los que les gusta el after y son guerreros, como hasta las 3, 4 de la mañana, está el famoso Centro de Salud. No sé si lo conozcan. Ese es un buen lugar también para... Tienen como diferentes propuestas. Sonora. Vive Latino. Café Tacuba. O Al Pastor, con piña. Creo que Roma, Tempo de Patos y Amores Perros. Amores Perros también retrata muy bien lo que es en esencia en algunas zonas de la Ciudad de México.